Thank you.
Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, con Roxana Cepeda. Roxana, tu audio puedes habilitar, por favor. Licenciada Tuesta, buenas tardes. Parece que Rosana tiene algunos inconvenientes. Le saluda a Miguel Quevedo de la Oficina de Comunicaciones. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, licenciada. Yo le voy a hacer la presentación hasta que Rosana se pueda conectar y podamos Correcto. iniciar esta charla tan importante. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Bien, estimados colaboradores del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, doctor Francisco Contreras Campos, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad trataremos un tema de suma importancia, sobre todo en esta época de emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia por el COVID-19. En estos tiempos resulta de fundamental importancia la adopción y aplicación de hábitos saludables para estar protegidos frente a este virus. Por ello, la oficina de personal, a través del área de bienestar de personal, ha programado la realización de esta charla de suma importancia, como ya hemos mencionado. Hoy nos acompaña la licenciada Nelly Tuesta Altamirano, quien desarrollará una presentación sobre este tema que debemos adoptar cada uno de nosotros. La licenciada Tuesta representa a la empresa Sabe Sano. Licenciada Tuesta, en nombre del INO, muchísimas gracias por esta presentación que va a usted dirigir a los colaboradores. La dejamos para que pueda desarrollar su ponencia. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación y la invitación también a Roxana. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla de capacitación. Luego también podrán realizar sus preguntas. Bueno, agradezco al Instituto Nacional de Oftalmología por esta oportunidad, ¿no? De poder brindarles esta charla sobre hábitos alimenticios saludables. Que bueno, ahora estamos enfrentando esta pandemia, pero estos hábitos deben ser ya parte de nuestra vida diaria en realidad, ¿no? No solamente en esta época que estamos viviendo, donde vamos a analizar justamente que tiene un impacto directo con nuestra alimentación, ¿no? Con nuestras defensas, porque cuando tenemos defensas bajas y nos alimentamos de una manera inadecuada, ahí vienen todas estas consecuencias y una de ellas es que estamos como que más en riesgo de adquirir este COVID-19, ¿no? Entonces vamos a comenzar.
Bueno, ya me han presentado. Vamos a hablar de este programa que justamente le hemos denominado Vive Sano, Vive Bien, porque esa es nuestra consigna, ¿no? Cuando uno está saludable, ¿no? También se evidencia en todos los aspectos, ¿no? No solo físico, sino también mental, y uno tiene mayor energía y tiene mayor satisfacción también, ¿no? Con la vida y con todo. Entonces, por eso es Vive Sano y Vive Bien, ¿no? Ese es nuestro eslogan. Y vamos a empezar por algo muy, muy importante, que es la alimentación, ¿no? O sea, ¿cuán importante es nuestra alimentación para nosotros, ¿no? O sea, es nuestro combustible. O sea, si no tenemos una alimentación adecuada, pues no vamos a tener ese combustible y esa potencia que nos dé la energía que necesita nuestro cuerpo para poder desempeñar todas las funciones que tenemos como seres humanos y todas las actividades que realicemos, realizarlas siempre con mucha energía, mucho entusiasmo y sobre todo con nuestra salud fortalecida. Entonces empezamos con esta pregunta, ¿por qué es importante nuestra alimentación? Y acá les hemos traído una imagen, ¿no? O sea, a veces nosotros tomamos a la ligera, muchas veces nuestra alimentación, no le tomamos un poco la seriedad del caso, a veces comemos, nos saltamos algunas comidas, o a veces tomamos a la ligera nuestra alimentación o nos alimentamos de repente con cosas que por salvar el tiempo las comemos y ya, ¿no? Pensamos que de esa manera ya saciamos nuestra hambre y ya terminó, ¿no? Y no es así, ¿no? Nosotros estamos como seres humanos compuestos, ¿no? Por lo que son células, tejidos, órganos, huesos, o sea, tenemos toda una estructura que debemos mantener y todo debe estar de manera sistémica, de manera articulada para que todo funcione bien y no tengamos enfermedades como ahora estamos viviendo muchos, ¿no? Entonces, por eso es importante la alimentación porque tenemos que dar combustible a toda nuestra estructura, ¿no? Entonces, por eso nuestro cuerpo, imagínense, necesita diariamente 114 nutrientes. Imagínense, todos los días nuestro cuerpo necesita 114 nutrientes para que funcione de una manera óptima, de una manera saludable, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar estos 114 nutrientes? En todos estos alimentos, ¿no? O sea, nuestra dieta diaria debe contener la mayoría de estos alimentos porque cada uno de estos nutrientes tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, ¿para qué sirven, no? Como les hablé en la primera fotografía, por ejemplo, reparar tejidos, ¿no? Ahí tenemos todo lo que son las carnes, pescado, huevos, legumbres, ¿no? Y acá tenemos en nuestro país la maravilla de los granos andinos, tenemos kiwicha, cañigua, ¿no? Tenemos quinoa, o sea, son realmente alimentos que nos van a fortalecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí encontramos las proteínas en todos estos alimentos para reparar tejidos. Después, en los glúcidos, por ejemplo, tenemos, ¿no? Las pastas, el pan, frutas, hortalizas, las papas. Esas nos van a aportar energía. Nuestro cuerpo necesita energía para poder hacer todas las actividades que solemos realizar siempre, ¿no? También lo que nos aporta energía son las grasas, ¿no? Pero acá hablamos que hay grasas que son buenas, ¿no? En esas, por ejemplo, encontramos al omega 3, al omega 6, que lo encontramos también en los aceites, por ejemplo, el sacha inchi, el aceite de oliva, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, esas grasas que nos aportan también esa energía tan necesaria, ¿no? También los 114 nutrientes se encuentran en las vitaminas, ¿no? Las vitaminas son sumamente importantes y le encontramos, por ejemplo, en las hortalizas, ¿no? Todo lo que son las verduras y las frutas. Pues eso nos va a ayudar a regular el funcionamiento del organismo, ¿no? A facilitar, por ejemplo, nuestra digestión, ¿no? Si en nuestra dieta no hay frutas, no hay verduras, nuestra digestión va a ser lenta y no va a funcionar nuestros órganos, nuestro estómago de una manera óptima, ¿no?
Las sales minerales también lo encontramos en casi todos los alimentos, también regulan el funcionamiento de nuestro organismo y el agua, sobre todo, ¿no? El agua que es esencial y más adelante vamos a ver cuánto de agua debemos tomar al día. Entonces, nosotros ya nos vamos dando idea de diariamente lo que estamos nosotros consumiendo, nuestros alimentos, tendrán todos estos componentes, toda esta mixtura que tenemos acá en este país, tenemos realmente mucha variedad en lo que son papas, lo que son verduras, lo que son frutas, lo que les hablé de los granos andinos. Entonces debemos tener todos estos elementos y variar en nuestra dieta diaria, ¿no? ¿No? Acá hemos hecho un esquema que lo hicimos en una oportunidad para servir para una institución y ahí les clasificamos, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, los cereales. Lo ideal es consumir de 4 a 5 raciones al día y ahí tenemos lo que les mencioné, quinoa, cañigua, kiwicha, cebada, la maca, la chía, que es buena para, por ejemplo, eliminar el colesterol, ¿no? Las verduras, ¿no? Lo que nos aconsejan las verduras, 400 gramos de verduras, de frutas y verduras todos los días, ¿no? Lo que equivale, por ejemplo, a 3 frutas, una ensalada de verdura, ¿no? Y un puré de verdura, puede ser, ¿no? Y lo que son las proteínas también, ¿no? Las encontramos, como le digo, en las carnes, también en los lácteos. Y también yo les recomiendo acá el tema de en las proteínas las encontramos en los vegetales. Hay leches vegetales, ¿no? Por ejemplo, la de coco, hay de soya, ¿no? Entonces, ahí también nosotros encontramos las proteínas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de algo muy importante, que es el desayuno, que es lo esencial. Y les hablo de la alimentación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener nuestras defensas altas. Cuando tenemos nuestras defensas altas, nuestro sistema inmunológico va a estar fortalecido y por ende, enfermedades, por ejemplo, ahora como el COVID-19, es cierto, nos tenemos que proteger de manera sanitaria, nuestra mascarilla, nuestro gel, nuestro lavado de manos, la distancia física. Pero lo más importante es cuidar nuestra alimentación, porque ahora vamos a hablar luego de los grupos de riesgo y ustedes van a ver que todos los grupos de riesgo están relacionados a enfermedades como causa directa a la mala alimentación. Entonces vamos a empezar esto, ¿no? O sea, cuando nosotros despertamos, ¿qué pasa, no? Cuando uno en las noches, ¿no? Ya entra un proceso de sueño y descanso, son varias horas que dormimos, 4, 6, 8 horas, ¿no? Entonces, cuando uno despierta, ¿no? Cuando ya has terminado la siesta nocturna, despiertas y has gastado toda la energía del día anterior, ¿no? Entonces, tú necesitas, o sea, darle el combustible, ¿no? Porque tú te has despertado, han sido 4, 6 o 8 horas, así que no has comido nada, porque has estado durmiendo, no has tomado líquido, nada. Entonces, para nosotros restaurar, porque hay que restaurar y reparar, por ejemplo, lo que les dije en la primera foto, células, tejido y recuperar energía, ¿qué necesito? Necesito desayunar, ¿no? Entonces, no debemos saltearnos el desayuno, porque imagínense, son 4, 6, hasta 8 horas que uno descansa y al levantarte tienes que poner energía, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a necesitarla todo el día, ¿no? Porque es como nuestro energizante diario. Entonces, ahí entra el desayuno. Entonces, es importante, acá le decimos, ¿por qué es importante darle 114 nutrientes a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo contrario? Si no le damos los nutrientes necesarios, que ya les expliqué cuáles son, las proteínas, vitaminas, en los alimentos variados, nosotros aceleramos de esta manera el proceso de envejecimiento, ¿no? Para que vean ustedes lo importante que es la alimentación. Eso es una de las consecuencias. Entonces, cuando uno, digamos, no desayuna o no tiene una alimentación adecuada,
se despierta de esta manera, ¿no? O sea, es como cuando no le das energía, no le das alimentación adecuada a tu cuerpo, pues tienes irritación, ¿no? Te causa malestar, o de repente le estás dando muchas grasas, mucho consumo de azúcar, y eso genera este choque, ¿no? De esta manera uno se levanta hasta más cansado, pareciera como si uno no hubiera dormido, ¿no? No sé si les ha pasado a veces. Entonces uno se despierta de esta manera y ahora vamos a hablar de qué tipo de desayunos a veces lamentablemente solemos desayunar muchas personas, ¿no? Y esto lo hemos hecho en base a testimonios que hemos tenido de clientes que ahora pues ya se están alimentando de una manera sana, pero cómo se estaban alimentando con carbohidratos, ¿no? Con carbohidratos, por ejemplo, como estos, ¿no? O sea, a veces uno dice, no, pero eso, ¿qué va a ser un desayuno? Es un desayuno, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? El tema de la hamburguesa, a veces yo he visto gente que desayuna esto, ¿no? Un café, por ejemplo, ahí con algo de azúcar, frappes, ¿no? O sea, de esa manera, esos tipos de desayunos son con altos carbohidratos, ¿no? Y hay carbohidratos buenos, sí los hay, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que les hablé al inicio, todo lo que tiene harina integral, todo lo que es los cereales, ¿no? Esos tienen unos carbohidratos, pero buenos, ¿no? Pero los malos son estos, este tipo de desayuno tiene, por ejemplo, harina, tiene grasa, tiene azúcar, ¿no? Entonces, al comer esto es como si en realidad estarías inyectando azúcar directamente a las venas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando desayuno con altos carbohidratos, como el ejemplo que les puse? Lo que les dije, ¿no? Equivale, y esto ya está comprobado, a una inyección de azúcar al torrente sanguíneo. Imagínense eso. O sea, imagínense cómo es eso. O sea, cada vez que yo como este tipo de alimentos, ¿no? O sea, una dona, un sándwich de esa manera de puras grasas, gaseosa, también he visto que a veces se toman en el desayuno. Es como si me inyectara eso, imagínense esa jeringa llena de azúcar, me la estoy inyectando directamente en mi torrente sanguíneo. Eso es lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? O sea, si yo desayuno de esa manera, como casi toda la comida chatarra, lo que estoy haciendo es que yo al páncreas le hago trabajar el doble de lo normal, ¿no? Y produce insulina, ¿no? Entonces, eso hace que trabaje más, ¿no? Lo estoy sobreesforzando al páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Cuando yo lo sobreesfuerzo, ¿no? Esa insulina, ¿no? Remueve una parte del azúcar, esa insulina que tenemos natural del cuerpo va a remover una partecita de ese azúcar. Pero como es tanta azúcar que le he metido al cuerpo, el resto, ¿qué creen que va a pasar, no? El resto se va a transformar en grasa, ¿no? O sea, por eso tenemos sobrepeso, por exceso de azúcar, ¿no? Porque el cuerpo necesita azúcar, pero el azúcar la podemos obtener de las frutas. En las frutas tenemos azúcar, ya, que el cuerpo necesita, lo necesario. Pero cuando le das exceso y haces trabajar el doble al páncreas, la insulina se produce, pero se va a sobreproducir en demasía, ¿no? Y el resto se va a acumular en forma de grasa, ¿no? Y por eso tenemos el índice de masa corporal mayor a 40, que ahora es un grupo de riesgo frente al COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué va a pasar cuando va pasando las horas, ¿no? O sea, ya desayuné de esa manera, ¿no? Entonces, luego, ya cuando ya de repente almuerzo, luego va a haber, no sé si a usted le ha pasado, que sienten sueño, ¿no? Y eso es porque otra vez hay una caída drástica del nivel de azúcar por debajo de lo normal. Es como la foto, ¿no? Como un paracaídas. Eso pasa en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Ahí produce el sueño, ¿no? Cuando uno come de esa manera,
siempre después de comer tienes sueño, un sueño excesivo. No tienes ganas de hacer nada, ni de leer, ni nada, ¿no? Te sientes cansado, es por eso, porque el cuerpo está saturado, ¿no? Como les decía, la inyección de azúcar en el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa después que ya tienes sueño? Después 2 a 3 horas, otra vez vuelves a un nivel normal, digamos, te despiertas y te da más hambre, ¿no? Por eso a veces dices, tengo un antojo, ¿no? De un chocolate o quiero dulce. O sea, el cuerpo pide otra vez que le des más de estos carbohidratos, ¿no? Y otra vez, ¿no? Este exceso de azúcar en la sangre vuelve otra vez a sobrecargar y debilitar al páncreas. Por eso hay tantas operaciones también, ¿no? Del páncreas, ¿no? Hay apendicitis, o sea, hay tantas operaciones sobre esto, ¿no? Y es por este exceso que le damos de azúcar, ¿no? Entonces, el desayuno, como les decía, es sumamente importante y debemos de desayunar, ¿por qué? Porque es no, la energía inicial del día. O sea, el desayuno es la comida más importante que tenemos. Y más bien en la cena ya disminuimos un poco porque vamos a ir a descansar y ahí pues no podemos sobrecargar también a nuestro aparato digestivo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Lo que hemos hablado ahorita es de los excesos, ¿no? Cuando uno tiene excesos de grasa, ¿no? Azúcar, harina, gaseosa, colorante, ¿no? Las carnes rojas, hay excesos, ¿no? Y ahí todo viene en la comida rápida, ¿no? Que son altas calorías y no tienen valor nutritivo. Entonces, en estas comidas rápidas no vamos a encontrar los 114 nutrientes, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada esta comida, ¿no? En cambio, ¿no? La que sí tiene todo el valor nutritivo son como esta figura, ¿no? Que esta figura está pues llena, por ejemplo, de todo, ¿no? La mixtura que les dije al inicio. Entonces, este va a tener algo balanceado, o sea, va a tener, este organismo va a tener proteínas, va a tener minerales, fibras, fitonutrientes, aceites esenciales, vitamina, todo, ¿no? Entonces, esta persona va a tener, obviamente, su sistema inmunológico más fuerte que esta persona que está de excesos, ¿no? Va a tener más, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? Y ahí voy a entrar a lo de los grupos de riesgo frente al COVID-19, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. O sea, ¿quiénes son los grupos de riesgo? Personas con hipertensión arterial no controlada, personas con enfermedades cardiovasculares graves del corazón, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con obesidad con índice de masa corporal de 40 más. El IMC se saca con si ustedes conocen su peso y su talla, podemos calcular con una fórmula su IMC. Si ustedes tienen más de 40, ya están en obesidad. Y estos son los grupos de riesgo. Y como ustedes ven, estos grupos, y ahora les voy a explicar, la causa de estas enfermedades está relacionada la mayoría a un tema alimenticio. Entonces, por eso la importancia de desarrollar este tema de cómo tener una buena alimentación. Entonces, lo del COVID-19, por ejemplo, el exceso de grasa, ¿no? Se va a asociar a un estado proinflamatorio que podría incrementarse ante la infección por el virus, ¿no? Por eso nos dicen siempre, lávate las manos constantemente porque el virus, o sea, está en el aire, ¿no? Y va, digamos, a resbalar cuando ve una superficie limpia, ¿no? Por eso nos dicen, lava las manos, mantén tu espacio físico limpio, ¿no? Porque se pega en la grasa. Por eso los grupos de riesgo, los diabéticos, los de colesterol, tienen alta grasa. Entonces, por eso les afecta más el coronavirus, ¿entiendes? Porque el virus vive en la grasa. Entonces, por eso.
¿no? Entonces, todos estamos propensos a que nos pueda dar el virus, si no obviamente hacemos las medidas sanitarias, pero no descuidemos la parte alimentaria, ¿no? O sea, porque de nada sirve usar mascarilla, usar, ¿no?, todo lo que ya sabemos, si nuestra alimentación, si por dentro no estamos teniendo la alimentación adecuada y somos pues un grupo de riesgo, ¿no? Como ya lo he manifestado. Entonces, esto también no es un invento, ¿no? Si no estamos basados en cifra, lo que les decía, muchas personas tienen por hábito el consumo en la gaseosa, ¿no? Y dice que el 14% de peruanos consume gaseosa diariamente, imagínense, diariamente, ¿no? Y por ejemplo, 2 millones de peruanos padecen de diabetes debido a riesgosos hábitos de consumo, exceso de azúcar. Por eso tenemos muchos diabéticos y lo más preocupante es que los niños ahora, ¿no? Niños con diabetes, ¿no? Niños con sobrepeso. Entonces, están ahí en cifras, estamos viendo que diariamente, imagínense, la gaseosa. La alta presión sanguínea tiene que ver con el tema de la hipertensión arterial, que es otro grupo de riesgo. Y acá en el Perú, ¿no? Se producen, por ejemplo, entre 4 a 5 infartos de miocardio, imagínense. 4 a 5 infartos, ¿no? ¿No? De miocardio, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? También por problemas de tabaquismo y colesterol alto. Entonces, el tema de también la hipertensión arterial es por el colesterol. Y el colesterol es por la mala alimentación, exceso de grasa, exceso de azúcar, ¿no? Entonces, ese también es otro grupo de riesgo, ¿no? Y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que es ¿por qué se da este problema del corazón? Porque acá una explicación de ocurre cuando la grasa, ¿no?, y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo, o sea, en nuestras arterias. O sea, cuando nosotros consumimos este tipo de alimento, todas nuestras paredes de nuestros vasos, nuestras arterias, están llenas, ¿no?, de grasa, colesterol, y esa acumulación, ¿no?, que se llama placa, ¿no?, eso estrecha los vasos sanguíneos y causa problemas en todo el cuerpo. Cuando una arteria se obstruye, ahí viene el ataque cardíaco, porque el ataque cardíaco es una presión. Ahí es cuando se obstruye y nos da el ataque cardíaco o el accidente cerebrovascular. Entonces se da por esta acumulación en las paredes de nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, ¿no? Grasa, colesterol. Entonces, por eso se dan también los infartos, ¿no? Y bueno, y esta es una gráfica para que ustedes imaginen cómo es, ¿no? O sea, en nuestros cómo va digiriendo esta comida y esa acumulación, o sea, cuando uno digiere, por ejemplo, frutas, verduras, nuestra digestión, o sea, cuando uno come frutas, verduras, después uno no se siente saturado, al contrario, te sientes con energía y tu estómago, ¿no?, ya no tienes gastritis y funciona de una manera adecuada. Pero cuando consumes de esta manera, ¿no?, como está ahí en el ejemplo, vas a tener sensación de llenura o más tarde te va a dar más hambre de lo mismo, ¿no? Y entonces vas a sentir pesadez y sueño. Y eso es el colesterol alto, ¿no? Y acá también el sobrepeso y la obesidad, también en los peruanos, ¿no? Un 58% de peruanos tiene un exceso de peso, imagínate, esta cifra es altísima, ¿no? Y un 21% sufre de obesidad. Y es sacando el cálculo del índice de masa corporal que les hablé, la división entre el peso y la talla, ¿no? Y imagínense que el 21% sufre ya de una obesidad, ¿no? Entonces, y esta es una cifra más reciente, ¿no?, que el 69.9% de adultos padece de sobrepeso y obesidad. Y seguidamente, por ejemplo, los jóvenes, lo que les decía, ¿no? Jóvenes, ya 42.4% de jóvenes escolares, ¿no? 32.3% escolares
y los adultos mayores 33.1%. Y recuerden que los adultos mayores también son grupo de riesgo frente al COVID, ¿no? Imagínense un adulto mayor que tenga, por la edad, adulto mayor grupo de riesgo y encima este adulto mayor que tenga diabetes. Entonces está este adulto mayor en doble riesgo a poder contagiarse del COVID, ¿no? Entonces esto es lo que les decía, el índice de masa corporal, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, haciendo esa fórmula del peso y la talla, cuando uno tiene entre 25, menor de 25, si le sale el resultado es normal. Pero si tienen entre 25 y 30, es sobrepeso o gordura. Y mayor de 30 ya es obesidad, ¿no? Y esa es la que se denomina obesidad mórbida, ¿no? La que es el grupo de riesgo del COVID. Entonces, obviamente también, como ya les decía siempre, la mala alimentación te trae cansancio, baja energía, ¿no? De todos estos grupos de riesgo que hemos analizado, dolores de cabeza, estreñimiento, ¿no? Gastritis. ¿Cuántas personas padecemos o hemos padecido de gastritis, ¿no? La gastritis es por alimentación alta en grasa, por consumir alimentos picantes o con muchas especias. O también te da la gastritis por acostarte inmediatamente después de comer. Y no me dejarán mentir, casi todos los descansos médicos, que me acuerdo yo trabajé en empresa, eran por gastritis, ¿no? Entonces, la gastritis, se dan cuenta, es por eso. O sea, todo está asociado a la mala alimentación, ¿no? Y acá también, ¿no? Esto es un estudio que hace Oncosalud acerca del cáncer, ¿no? Siempre ustedes se habrán preguntado por qué se origina el cáncer. Y acá hay porcentajes, ¿no? El cáncer, solo el 5 a 10% es por herencia, ¿no? Que, bueno, tus padres tuvieron cáncer o tus abuelos, ya, es por herencia. 35% es porque el tabaco, ¿no? Personas que consumen tabaco excesivamente también pueden ser más propensos al cáncer. 20% consumidores de alcohol también. Pero el 30% de las personas que padecen de cáncer les ha dado por la mala alimentación. O sea, y esto es un estudio que ha hecho Oncosalud en pacientes de cáncer y la causa está en la mala alimentación. Y el cáncer también, personas con cáncer son grupos de riesgo frente al COVID-19 y también asociado, vuelvo a repetir, a la mala alimentación, ¿no? Y acá en el cáncer la cifra es alta, 40% dice todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave como tabaco, consumo abusivo de alcohol, dieta, ¿no? Saludable, poco saludable y la inactividad física. O sea, si nosotros, por ejemplo, trabajáramos más la parte preventiva de mejorar nuestra dieta alimenticia, de promover más ejercicio físico, de movernos más, ¿no? De evitar, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, podríamos prevenir que mucha gente muera de cáncer, ¿no? Y ya hemos visto que es el principal factor, la principal causa del cáncer, la mala alimentación, ¿no? Y todo esto sucede por alimentarnos mal, ¿no? Todo eso sucede por alimentarnos mal. Imagínense todo lo que podríamos evitar si diariamente consumiéramos toda esa mixtura que tiene este país, toda esta diversidad que tenemos y podríamos alimentarnos de una mejor manera. Igualmente también es importante la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante también porque eso también baja las defensas. Ahora, por esta pandemia que estamos viviendo, hemos tenido muchas pérdidas, tanto de nuestros seres queridos, pérdidas de empleo, pérdidas de negocio, y la gente estamos, ¿no? Un poco con nuestra salud mental afectada. Entonces, eso también hace que baje nuestras defensas, ¿no? Esta imagen les he puesto. Imagínense que nosotros pudiéramos mirar en un espejo cómo estamos
a nivel nuestras emociones. Probablemente estaríamos de esta manera, quemando, ¿no? Entonces, aquí hay que prestar atención a nuestras emociones negativas, ¿no? El tema de sentir culpas, miedos, y tener acá un poco el tema de la gratitud al estar aquí, ¿no? Al estar presentes, al despertarnos cada día y tener una nueva oportunidad. El virus no lo podemos controlar nosotros, lamentablemente, sí nos podemos cuidar y proteger, pero eso no nos tiene que parar, ¿no? Tenemos que seguir y dándonos aliento a nosotros mismos y a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque también de nada sirve que nos alimentemos bien, hagamos ejercicio, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a mejorar nuestro estrés, ¿no? Porque también a veces estar sentado, ¿no? Todo el día en la computadora, ahora haciendo trabajo remoto, con preocupaciones en la cabeza, no movernos, eso también hace que estemos estresados, bloqueados, ¿no? Entonces acá hay que escuchar a nuestro cuerpo. Cuando nos duele alguna parte del cuerpo, es por algo, ¿no? Es por una emoción también negativa que tenemos ahí y nos empieza a doler el cuello, nos empieza a doler la espalda, ¿no? Y eso es tu cuerpo también habla, ¿no? Primero siente y luego el cuerpo lo refleja. Entonces, ¿cuál sería un desayuno entonces ideal, ¿no? O sea, lo ideal es siempre combinar la cuestión de lácteos. Acá sugiero mucho yo los vegetales, ¿no? Que son, por ejemplo, hay leche de soya, hay leche de coco, ¿no? Hay ahora hay unas leches de arroz, de almendras también. Eso es importante en la alimentación, por ejemplo, con los cereales que ya les hablé al inicio, ¿no? La avena, la kiwicha, la quinoa, ¿no? Esa es una excelente combinación para un desayuno. Y combinarlo con frutas, las frutas, ¿no? Lo que se recomienda más que jugos es que se coman las frutas así enteras, ¿no? Y tenemos variedad de frutas acá, o sea, siempre hay temporada de todas las frutas. Y también en lo que son los panes, ¿no? Que también son cereales, se recomienda los integrales, ¿no? Los integrales, los que tienen granos también andinos. Y eso también, ustedes, por ejemplo, verduras. ¿Cómo voy a incorporar verduras en el desayuno? Hay tortillas que se pueden hacer de espinacas, ¿no? Hacer combinaciones también. Se puede, como está acá en el ejemplo, cereales también los encontramos en las granolas, ¿no? Acá, por ejemplo, los arándanos son importantísimos porque tienen antioxidantes que nos ayudan a nosotros a prevenir muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ese es un buen desayuno. O sea, el desayuno sí pueden comer bien, ¿no? O sea, comer sus frutas, su pan con alguna tortilla, ¿no? Una buena taza de quinoa o de avena o de maca, y ya estarían desayunando correctamente, ¿no? Ahora nosotros también, por ejemplo, esto ya les indiqué, miren, esa manera también de combinar las verduras, ¿no? con por ejemplo, un jamón de pavita, pero la pechuga, ¿no? Entonces hay múltiples formas deliciosas de poder desayunar, ¿no? También, por ejemplo, yogures hay naturales también, siempre combinando con una fruta, ¿no? Y al día nosotros debemos comer 5 veces, ¿ya? O sea, primero es un buen desayuno que ya les expliqué la composición. A media mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ya nos da un poco de hambre. Ahí se recomienda, por ejemplo, un puñado puede ser de frutos secos que tienen grasa buena, ¿no? Por ejemplo, sacha inchi, tienen las pecanas, ¿no? Un poco de pasas, el maní, ¿no? También pueden comer alguna barrita de cereal, también pueden comer otro puñado así de frutas, ¿no? Con yogur o snacks de soya. ¿Qué sé yo? Eso es a media mañana, un puñadito. Y siempre la medida, por ejemplo, de los frutos secos es el puñado de su... Cuando ustedes hacen un puño con la mano, ese es el puñadito que deben comer a las 11 de la mañana o 10 de la mañana. Entonces, esa es la segunda comida, ¿no?
Y pueden comer pues galletas como las que tenemos también nosotros, de sémola, de finas hierbas. Los frutos deshidratados son muy buenos también. Un puñado que comamos va a darle sensación de saciedad y no van a llegar con tanta hambre al almuerzo, ¿no? ¿Y cuál es el almuerzo saludable? Hemos empezado con un buen desayuno, luego un pequeño snack a media mañana, luego viene el almuerzo. El almuerzo, este es el plato del buen comer. Así debe ser un plato del buen comer, ¿no? O sea, siempre dividir el plato en tres. La parte más amplia, esa es la que tiene que tener fruta o verdura. La parte, la otra parte tiene que tener algún grano, algún cereal y en la otra parte la proteína. ¿Y cómo medimos esto? Por ejemplo, la palma de nuestra mano. En el plato, la palma de nuestra mano indica la ración de verdura, o sea, la palma abierta, ¿no? Nuestro puño es la ración que nosotros debemos comer, sea de grano y de proteína. Esto es lo que es nuestro medidor, nuestra mano, porque esto ya se adapta a nuestra estructura física. Entonces, así debemos comer, ¿no? Por ejemplo, medio plato con verdura, ¿no? De hojas verdes, otros vegetales. La otra, este cuarto de plato de granos o cereal. Acá pueden entrar las legumbres también. Acá, por ejemplo, este es de arroz integral. Puede entrar, no sé, frijoles, puede entrar, lentejas, la kiwicha también, ¿no? Y proteína también, ¿no? Saludable. Y han visto la cantidad. Esa es la cantidad que nuestro cuerpo necesita. O sea, no debemos. Siempre nosotros nuestro plato es al revés, ¿no? He visto que pones a un chiquitito la verdura y más tienes papa, más tienes carne, más tienes otra cosa, pero menos las verduras. Entonces, este es nuestro plato ideal. Bueno, el horario ideal, ¿no? De 1 a 2. Y el consejo, luego por ejemplo, en la hora del almuerzo, ¿no? A veces la fruta, siempre nos recomiendan cómanla, a veces dicen después, ¿no? Pero nosotros recomendamos la fruta media hora antes del almuerzo, porque después ya ocasiona, ¿no? La fructosa, porque la fruta tiene azúcar, ¿no? El azúcar que contiene la fruta fermenta un poco el estómago y a veces hay pesadez, ¿no? Y llega al hígado en forma de alcohol. Entonces, si ustedes quieren comerse una manzana media hora antes del almuerzo, un durazno media hora antes, mejor, porque eso también les va a dar sensación de llenura y van a poder consumir correctamente ese plato del buen comer, ¿no? Y lo ideal es las infusiones, ¿no? Luego del almuerzo. Es mejor luego el almuerzo una bebida caliente, ¿no? Porque a veces toman gaseosa, helado, y eso hace que la digestión pues no se dé de la manera correcta. ¿Por qué creen que a veces no? Los japoneses, ¿no? Ellos siempre toman té, ¿no? Por eso la mayoría no tienen estos problemas, son delgados, ¿no? Porque siempre con el té, ¿no? El té infusión y eso hace que tu digestión sea pues mejor, ¿no? Y siempre endulzarla con stevia, ¿no? Con stevia. O sea, yo de verdad les sugiero que el azúcar no, o sea, no aporten nada, porque el azúcar ya la tienen acá en la fruta, ¿no? Y la stevia es para endulzar, bueno, las bebidas, ¿no? Que a veces uno quiere tomar, ¿no? Y el agua, ¿no? El agua es esencial, los 8 vasos al día, tomarlos en el transcurso del día. Y lo que es la cena, ¿no? Igualmente, antes de la cena, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, también ustedes pueden consumir otro puñadito de snack, ¿no? Pueden consumir otra fruta, pueden consumir una barrita de cereal. Porque recuerden, son cinco veces, ¿no? Que vamos a alimentar. Entonces, la cena, ¿cómo debe ser la cena? Una parte vegetal puede ser, ¿no? Puede ser una parte proteína bajas en grasas, algo, por ejemplo, ¿no? Puede ser
ya al vapor de repente, ¿no? Poco de cereal también se puede usar, tostadas, ¿no? Entonces, es algo ligero, pero sí se tiene que cenar. O sea, sí debemos cenar, no debemos irnos con el estómago vacío a dormir. O sea, sí tenemos que cenar. Pero cuando ustedes hagan esta de las 5 comidas al día, van a sentirse mejor y no van a tener hambre. Porque a veces tenemos hambre, porque, por ejemplo, desayunamos, ¿no? A las, digamos, 8 de la mañana y hasta la 1 no comemos nada más, ¿no? Entonces eso hace que lleguemos con mucha hambre y eso no hay que hacer trabajar de esa manera a nuestros jugos gástricos, porque ahí también nos da la gastritis. Y el horario ideal antes de las 8, preferible 6, 7, ¿por qué? Porque cuando uno va a descansar, o sea, no es como el desayuno, que tú tienes todo el día prácticamente para digerir tus alimentos porque estás en actividad. Pero cuando estás en la noche, duermes, ya estás en un periodo de reposo. Y todo eso que consumes ya se convierte inmediatamente en grasa. Por eso, o sea, jamás es comer demasiado en la noche, todo lo que no has comido en el día y encima dormir inmediatamente, ¿no? Eso ya se convierte en grasa. Entonces, los suplementos también son importantes, ¿no? O sea, los 114 nutrientes los encontramos en todos los alimentos que hemos visto en esa mixtura que tiene nuestro país. Pero también los suplementos, por ejemplo, en el tema de los minerales, las vitaminas, es necesario equilibrarlo, ¿no? Y por ejemplo, que contengan colágeno, porque el colágeno trabaja toda la firmeza, elasticidad de la piel, también nos ayuda a perder peso, ¿no? Previene arrugas, flacidez. Y estos suplementos que tenemos tienen, por ejemplo, los granos andinos. Los granos andinos, en el caso voy a hablar de la chía, es importante porque ellos eliminan el colesterol malo, reducen la grasa abdominal y controlan el apetito. Y todo lo que está asociado a las enfermedades de los grupos de riesgo del COVID-19 son colesterol, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cáncer y todas relacionadas al exceso de grasa por la mala alimentación. Entonces, este tipo de suplementos ayuda a eliminar esta grasa complementando a los alimentos que ya les acabo de mencionar, ¿no? Igualmente, complementos también de reducción por ejemplo, las medidas, y no lo hacemos esto por una estética solamente, sino por salud, porque hay también obesidad abdominal, ¿no? Y hay unas medidas de cuánto debe medir la mujer y el varón. O sea, hay exceso ahí también que también tenemos que complementar de manera externa, ¿no? ¿Cuáles son los consejos de la alimentación, ¿no? Entonces, acá por un lado hay una disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué como? Pero, o sea, nosotros ya sabemos lo que debemos comer, pero a veces no lo hacemos porque tenemos ahí un tema de mentalidad que hay que trabajar bastante. Hay que trabajar bastante, hay que quitarnos esa idea de que comer saludable es solo una lechuga. Ustedes han visto que no, hay mixtura de alimentos y todo está en la combinación. También comer saludable no es dejar de comer. Ustedes tienen que comer 5 veces, ¿no? Entonces hay que quitarnos esas ideas y hacerlo correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Consumo de carnes bajas en colesterol, por ejemplo, el pescado, ¿no? El atún, la pavita, son las ideales, ¿no? Y siempre, pues, por ejemplo, ahora se empanizan con ajonjolí, también con los granos andinos, siempre, por ejemplo, utilizando los aceites, ¿no? Aceite de oliva, ahora hay de girasol, ahora hay aceites de sacha inche, ¿no? Y estos ayudan a reducir el riesgo de los problemas cardiovasculares, ¿no? Que hemos visto, que es todo ese exceso de grasa, ¿no? El consumo diario de frutas y verduras, ¿no? Por lo menos al día 3 frutas, ¿no? Comer 3 frutas. Consumir alimentos ricos en fibras, ¿no? En pan integral siempre, pan de centeno, hay pan de quinoa. Todo ahora, por ejemplo, los fideos, todo hay en versión integral y debemos comerlo
porque eso va a favorecer a nuestro tránsito intestinal y a prevenir enfermedades digestivas, ¿no? Evitar, esto sí, eso ni siquiera un poquito, ¿no? Evitar el consumo de comida chatarra, definitivamente, frituras, no contribuyen en nada. Acá no encuentras a los 114 nutrientes, no están ahí, ¿no? Consumo moderado de azúcar, yo pondría acá o reemplazarlo por stevia, ¿no? Y las tres principales comidas, siendo la de la noche la más ligera, ¿no? Porque ya les expliqué que en la noche se transforma en grasa, consumo de agua, los 8 vasos que equivalen a 2 litros, ¿no? Más o menos al día. Y esto, complementarlo con la actividad física, ¿no? De 30 minutos, por lo menos a la semana, 3 veces a la semana, 30 minutos cada día, ¿no? Que son, por ejemplo, caminatas. Ahora en YouTube hay bastantes tutoriales para hacer baile, si quieren hacer también un tema de yoga, de estiramientos. Hay de todo, de todos los países, hay entrenadores que pones, por ejemplo, yoga para principiantes o baile para principiantes, quemadores de grasa para principiantes y te salen las lecciones para que puedas moverte y hacer algo de ejercicio. Por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos, creo que es suficiente para empezar, ¿no? Y sea activo, por ejemplo, nos recomienda, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, en casa, durante la pandemia, lo que les digo, clases de ejercicio en línea, gratuitos, el baile, ahora que están los niños en casa, jugar con ellos, saltar la cuerda, estirarse nada más, ¿no? Un estiramiento suficiente, por ejemplo, para evitar problemas ergonómicos ahora que estamos haciendo el trabajo remoto y acá está justamente de estiramiento en la silla, ¿no? O sea, se dice que cada 50 minutos que yo esté en la computadora, luego me pare por lo menos unos 5 a 10 minutos y haga estiramiento, porque si no vienen los problemas cervicales, dolores de cuello, ¿no? Entonces hay que hacer movimientos siempre, ¿no? Y ahí, como en el ejemplo, es en la silla, ¿no? Y se pone de pie ahora que estamos haciendo trabajo remoto. Y lo que nos recomienda la Organización Panamericana de la Salud sobre la diabetes. Para el tema de la diabetes, realice actividad física regularmente, como ya les expliqué, mantenga el peso corporal saludable también, evitar, acá está lo que les decía, el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Pueden endulzar sus bebidas con stevia. Ahora la stevia la venden en gotitas, la venden en polvo, ¿no? Entonces no hay excusa para no comprarla, ¿no? Incluir siempre fruta y vegetal en las comidas, siempre, no debe faltar eso en la casa, ¿no? Y también la Organización Panamericana de la Salud recomienda para el tema del corazón, las personas que tienen problemas cardiovasculares, que también son grupo de riesgo, reduzca el consumo de sal. La sal, lo que les recomiendo es la sal de maras, ¿no? Que es una sal que es sal mejor, ¿no?, que la otra común, cuesta más, pero no es tan dañina como la otra, ¿no? Elige una dieta saludable, el tema del cigarrillo, mantente el peso sano, limita el consumo de alcohol y haz ejercicio diario, ¿no? Y acá les puse un extracto de la normativa sobre COVID-19 que ahora nos del Ministerio de Salud, y ahí nos dice del IMC, que antes en la norma decía mayor a 30, pero ahora ya nos dice mayor a 40, y acá dice, ¿no?, que en los centros laborales deben producir, por ejemplo, control de peso a los trabajadores, alimentación saludable, lo que estamos haciendo ahorita, promover la actividad física, ¿no? ¿Para qué? Para reducir el riesgo en el trabajo. Y todo esto que les estoy hablando debe estar contemplado en el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. O sea, esto lo dice la norma vigente de acá del Perú, que debe ser implementada en los centros laborales, ¿no? Entonces, beneficios múltiples, ¿no? La buena alimentación te previene el COVID, ¿no? Reduce el ausentismo,
ya no vas a estar con tantos descansos médicos porque vas a estar con energía, mejora tu productividad porque cuando estás con más energía produces más, tienes mejor ánimo también, tienes más rendimiento, estás motivado. Ustedes prueben en comer así y se van a sentir mucho mejor, no con pesadez ni estrés, ¿no? Y bueno, y también nosotros, ¿no?, tenemos los carritos, ¿no?, saludables, porque, o sea, de nada sirve escuchar, ¿no?, la charla si al final no adoptamos ya estos hábitos en nuestra alimentación inmediatamente, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, los snacks, las frutas, ¿no?, néctares, barras, todos esos alimentos que les he hablado directamente también a cada trabajador, ¿no?, que nosotros orientamos y realizamos, tenemos los suplementos también, o sea, todo esto hay que incorporarlo en nuestra vida diaria para lograr resultados, ¿no? Y bueno, y acá la pregunta, y tú te comprometes, ¿no? Entonces acá es como un compromiso, es mi primer paso a una vida saludable y feliz, ¿no? Entonces yo, ¿no?, acá mi nombre, me comprometo a cumplir esto, ¿no? Por ejemplo, en mi alimentación, ¿no? Si antes comía una fruta, ahora comeré dos o comeré tres. Si antes tomaba dos vasos de agua, ahora empezaré por cuatro, ¿no? Si antes no hacía ejercicio, al menos un día a la semana ya me comprometo a hacer 10 minutos, a hacer un baile, ¿no? Entonces, hay que comprometerse, ¿no? Si, por ejemplo, no suelo tomar desayuno, empieza a tomar, ¿no? O nunca he probado la kiwicha, la que no sé qué es, empieza a probar. Hay que empezar. O sea, de nada sirve quedarnos con esto y no empezar. Empieza de a pocos y luego el cuerpo mismo va a ir pidiendo esto y se va a convertir en un hábito. El hábito es así. Al inicio es difícil. O sea, una persona para que tenga un hábito pasan 60 días. Si ustedes, por ejemplo, hacen una actividad 60 días seguidos, de ahí el cuerpo inmediatamente lo va a hacer. Es como cuando nos lavamos los dientes. Ahora nadie te dice, anda, lávate el diente. Nosotros nos lavamos porque ya lo hemos hecho tantas veces que ya es como algo, una rutina. Igual, el hacer ejercicio es una rutina. Luego el cuerpo te va a pedir, ¿no?, al día 61 solita ya te vas a levantar y vas a querer hacer tu ejercicio, ¿no? O al día 61, ya que te has acostumbrado a comer frutas, vas a seguir comiendo fruta. Es así. Entonces hay que darle de a pocos al cuerpo, acostumbrarlo y poco a poco ir dejando estos hábitos que no nos ayudan en nada, ¿no? En realidad, y más bien nos disminuyen las defensas y pues nos hacen daño, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves? Y es así, ¿no? Si nosotros le damos al desayuno poco desayuno, no desayunamos, almuerzo más o menos y cena un montón, nos vamos a ver así. Y como les digo, no es un tema físico, sino también es un tema de salud. En cambio, es al revés. Tengo que desayunar bien, ¿no?, almorzar y luego cenar menos, pero cenar. O sea, jamás me voy a saltear las comidas. Entonces, bueno, yo les agradezco haberme escuchado. Bueno, ahí está nuestro número de contacto. Bueno, agradezco a ustedes, al Instituto Nacional de Oftalmología, por esta invitación. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, quizás. Sí, licenciada Nelly Tuesta, muchísimas gracias en nombre del Instituto Nacional de Oftalmología y doctor Francisco Contreras Campos por esta importante charla que nos ha brindado el día de hoy. Hay algunas preguntas que nos han escrito por el chat que le vamos a compartir, y si de repente algún colaborador del INO desea realizar una pregunta adicional, también le pido que lo escriba por este chat para transmitirle a la licenciada Tuesta. A ver, licenciada, le vamos a transmitir las preguntas de los colaboradores. Uh-huh. Aquí nos consultan. ¿Es recomendable consumir stevia, panela o edulcorantes para evitar el consumo de azúcar? Sí, lo que recomendamos es la stevia, ¿no? La stevia, por ejemplo, son estas las hojitas que las podemos endulzar a nuestros alimentos con las mismas hojitas que también las venden en los mercados en hoja,
Pero si no les gusta en hojitas, también puede ser en gotas, viene la stevia, o también viene en polvo, ¿no? Es de acuerdo al gusto de cada persona. Y entonces sí, definitivamente es reemplazarlo, ¿no? Es reemplazarlo por el azúcar, porque el azúcar no tiene ningún beneficio, ¿no? Porque el azúcar lo encontramos en las frutas. Ahora, la panela también, no en exceso, pero sí como un endulzante también. La panela es la caña de azúcar seca, ¿no? Esa es la panela. Luego, ya por un proceso químico, pasa a ser el azúcar que conocemos, pero ahí cuando es azúcar, y más el azúcar blanca ya tiene químicos, y eso ya hace perder todo lo positivo que puede tener, ¿no? Entonces, pero lo recomendable es la stevia, ¿no? La que nosotros promovemos. Bien, licenciada, tenemos otra consulta. ¿El ají es recomendable su consumo para acelerar la digestión? No, en realidad, ¿no? Para acelerar la digestión se recomienda las frutas y verduras, en realidad, ¿no? Y también las infusiones, ¿no? Por eso siempre, o sea, después del almuerzo, que es la comida, digamos, un poquito más abundante, tomar una infusión, ¿no? Por ejemplo, la menta, el jengibre, esos son excelentes digestivos, por ejemplo, ¿no? Que nos pueden ayudar a acelerar la digestión. Ahora, el ají en exceso, todo exceso es malo, ¿no? El ají, o sea, si es que van a comer así un poco de ají puro, de repente un poco de rocoto, un poquito, ¿no? Para de repente alguna ensalada o algún aliño, pero así al natural, o sea, picado, ¿no? O sea, no echarle ya más cosas, algunos le echan ahí aceite, le echan condimentos, hasta le echan mayonesa, o sea, ahí ya perdió todo, ¿no? Pero si es un ají, de repente un rocoto cortado, ¿no? En pedacitos con cebollita, con limón, en poquito se puede, ¿no? Es como para acompañar un almuerzo, ¿no? Pero no en exceso, o sea, todo exceso es dañino siempre. Perfecto, gracias licenciada por la recomendación. Tenemos otra consulta. ¿Qué aceites debemos usar en las frituras? Ya. Yo les recomiendo el aceite de coco. El aceite de coco es para todo, o sea, es para fritura, es para cocinar, ¿no? Y el aceite de coco, o sea, es no solamente para la cocina, sino también es para un tema estético, ¿no? Para el tema del cabello, te ayuda, por ejemplo, para que no se caiga el cabello, para la piel, o sea, es un producto, como se dice, multifacético. Y lo bueno es que el aceite de coco no tiene sabor. Entonces no va a alterar el sabor, por ejemplo, del arroz. Si ustedes fríen, digamos, una pechuga de pollo con el aceite de coco, no va a alterar el sabor de la pechuga. Entonces yo les recomiendo el aceite de coco para la cocinar y para ensaladas tienen múltiples, ¿no? El sacha inchi, por ejemplo, si tienen problemas del colesterol, pueden usar el sacha inchi, ¿no? Hay este aceite de chía también, ¿no? Porque la chía ayuda a eliminar el colesterol. Entonces, esos son los aceites que recomendaría. Bien, licenciada, muchas gracias por esta importante información. ¿Recomendaría usted el consumo de suplementos, vitaminas o leches con proteínas? Sí, justamente ahí les habíamos recomendado el suplemento que nosotros tenemos, que es o sea, siempre hay que ver en los suplementos, que son los shakes, los cereales, que no tengan azúcar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tiene azúcar, ¿no? El suplemento. Y además es un suplemento que tiene colágeno. Y tiene también los granos andinos, que son probióticos y que te ayudan a la digestión, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, lo pueden consumir. Cuando no tiene azúcar, lo puede consumir un diabético. Tranquilamente, una persona con hipertensión, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay algunos suplementos que tienen azúcar, ¿no? Y que tienen, por ejemplo, lo que es las leches, algunos son intolerantes a la lactosa. O sea, siempre hay que buscar suplementos a medida, ¿no? De acuerdo a las personas, ¿no? Pero en este caso, el que nosotros le hemos puesto ahí de recomendación, puede ser consumido hasta desde niños a partir de 6 años en adelante, lo puede consumir toda la familia, ¿no?
Bien, licenciada, tenemos otra consulta. ¿El almuerzo y la cena deben comerse junto con el agua? Sí, porque no, ahí sí no tengo una contraindicación. Algunos dicen, ¿no? Que debo, antes, otros dicen al final o entre comidas. No necesariamente, o sea, ahí siempre y cuando sea agua o sea una infusión, ¿no? O sea, ahí nada que la gaseosa o nada que algún jugo que tenga pues azúcar, ¿no? Pero si van a tomar un vaso de agua o una infusión endulzada con stevia, no hay problema, que puede ser entre comidas, ¿no? No hay una contraindicación ahí. Sí. Licenciada, ¿y esta agua o líquido es recomendable consumirlo caliente, tibio, frío o es indistinto? No, lo que se recomienda es después del almuerzo, que sea una infusión tibia, ¿no? Tibia para que ayude a digerir. Y en el día, sí, el agua que pueden consumir, sí puede ser como deseen, ¿no? Cada uno al gusto, puede ser tibio, algunos frío también, de acuerdo a cómo se siente, pero la idea es tomar los ocho vasos, ¿no? Al día. Correcto. Tenemos otra consulta. ¿La miel de abeja se puede tomar para reemplazar al azúcar? Sí, la miel de abeja es natural, ¿no? La miel de abeja también. No, igualito es como la stevia, lo endulzo ahí todas mis bebidas con miel de abeja, no hay problema, ¿no? Incluso eso es para temas respiratorios, nos ayuda ahorita con esto tema del COVID, que hay muchos también resfríos. O sea, siempre la miel de abeja, por ejemplo, es, ¿cómo se puede decir? Expectorante también, junto con el jengibre, es bueno el kion. ¿No? Y caliente con limón, ¿no? Para las vías respiratorias, ¿no? Y también se puede consumir, ¿no? Como lo desee. Perfecto. Otra consulta que nos realizan, licenciada, ¿dónde se puede adquirir el aceite de chía? Sí, los aceites de chía están por ejemplo, algunos supermercados lo tienen hay una sección que tiene todo lo que son productos orgánicos. ¿No? Y en los supermercados y ahí pueden también adquirirlo, ¿no? Y algunas cosas también nosotros tenemos, algunos productos que también podemos proporcionarles de repente a los interesados para que puedan ver, ¿no? El catálogo y ver qué producto les urge, ¿no? Para poder ya implementar esto. Perfecto. Y tenemos ya una última pregunta. ¿Un paciente con gripe o resfrío puede comer cítricos? Sí, ¿no? Porque como les decía, el limón es un cítrico y eso te alivia, ¿no? Incluso por ejemplo, cuando uno toma el medicamento, la vitapirena, todas esas tienen cítricos, ¿no? También, por ejemplo, en las mañanas, como estos Redoxón, esos son cítricos también que nos ayudan energizantes. No, al contrario, o sea, sí, está bien que puedan comer cítricos, porque eso tiene vitaminas también, ¿no? Y es una fruta. Bien, gracias por la recomendación, licenciada. Finalmente, si nos puede repetir sus datos, dónde la puede ubicar los colaboradores de INO, si tuvieran alguna consulta adicional o alguna sugerencia que realizar. Sí, ahí justo en pantalla, nuestro teléfono es 954-674-413 y nuestro correo es ventas@sabesano.com y nos pueden encontrar con la página web sabesano.com y en el Facebook también Sabesano Productos Orgánicos, ¿no? Para cualquier, ahí pueden ver también los productos que tenemos. Y hacemos este servicio, ¿no? Del carrito saludable en las oficinas también. Bien, muchísimas gracias, licenciada Nelly Tuesta, por esta valiosa presentación que ha desarrollado el día de hoy para los colaboradores del Instituto Nacional de Oftalmología y el doctor Francisco Contreras Campos. En nombre de la Oficina de Personal, a través del área de Bienestar de Personal y los colaboradores del INO, nuestro agradecimiento. Ya, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad y esperar que este mensaje les haya llegado y se puedan ya implementar estos hábitos alimenticios con cada uno de ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias y a cada uno de los colaboradores que se han conectado también el día de hoy, agradecerles su asistencia a esta importante charla. Muchas gracias con todos y buenas tardes. Buenas tardes.